Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un Café desde la ciudad de La Plata, República Argentina. Estamos todavía en casa haciendo los programas por esto de la pandemia. Pero bueno, estamos llegando a distintos hogares también de grandes amigos que no pudieran venir a nuestra ciudad. Pero como tenemos esta posibilidad ahora de las redes sociales, estamos llegando a través de Canal Luz. Así que queremos saludar a una buena amiga, alguien que amo profundamente, mi querida hermana y amiga Carolina Montagna. Hola, Caro, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hola, Juan, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad, por invitarme a este programa y bueno, seguramente va a ser una bendición poder charlar con vos y compartir este hermoso momento. Gracias, Caro. Claro que sí. Bueno, yo te conozco, muchos te conocemos, pero a mí me gustaría mucho, mucho que te conozca la gente. Vos sabés que este programa sale en 17 países y que por ahí le vas a hacer bien a mucha gente a través de esta charla que vamos a tener. Pero para que te conozcan, una introducción, ¿dónde naciste, Caro? Bueno, yo soy de la ciudad de Colón, provincia de Buenos Aires, la República Argentina. Es una ciudad relativamente chica, aproximadamente 25.000 habitantes, y bueno, y es un lugar muy hermoso, es el lugar donde yo nací, es el lugar donde conocí al Señor Jesús, donde realizo mi servicio, donde trabajo y puedo servir a muchos niños, a muchas familias. Y bueno, para mí es una hermosa ciudad. Qué bueno. Caro, ¿y tu familia? ¿Conocí al Señor? ¿Conoce al Señor? ¿Cómo es? Contanos rapidito. Bueno, yo tengo 42 años. Conocimos al Señor cuando yo tenía 5 años. Ah, chiquitita. Junto con toda mi familia, bueno, por un problema de salud, el Señor obró sanidad en mi familia. Sí. Y esa fue la puerta de entrada donde nosotros pudimos conocer al Señor Jesús. Y hoy, gracias a Dios, toda la familia conoce al Señor. Así que pasaste tu infancia, tu adolescencia, y qué complicado la adolescencia en la iglesia. Contame, ¿cómo fue? Para colmo, Colón, ya lo conozco bien, vos sabés que conozco bien la ciudad, es una ciudad muy pequeña donde todo el mundo sabe de todo el mundo. O sea, yo cuando fui a Colón la primera vez, me recuerdo que fui a un lugar, no sé si era una peluquería que fui, y me contaron de, usted va a la casa de tal, y sabían a la casa que iba, que... Claro, ¿viste? Entonces, a mí me asombró, ¿viste? Que en nuestra ciudad no nos conocemos a nadie en La Plata, porque en una ciudad... ¿Cómo fue tu adolescencia en la iglesia, ya que estamos? Bueno, cuando yo conocí al Señor, que como dije anteriormente tenía 5 años, sí. Fui creciendo, primero, bueno, tuve que decidir en ser una hija de Dios, entonces pude recibir a Cristo en mi corazón. Bueno. Y desde ese día cambió mi vida completamente, porque yo lo que me puedo acordar es que siempre tenía miedo a la muerte y como que no tenía esperanza, y desde tan chiquita pensaba que cuando llegaba el momento de la muerte se terminaba todo. Sí. Y bueno, hoy puedo testificar que cuando llega el momento de la muerte llega el momento más hermoso de nuestras vidas, porque es encontrarnos con nuestro Dios. Gloria a Dios. Y bueno, y conocí al Señor, fui a la escuela dominical, crecí en la palabra de Dios, y bueno, y siempre me formé en el servicio. Yo me acuerdo que ya tenía 11 años y recorríamos los barrios dándoles, llevando la palabra del Señor, pero también llevándole una merienda a los chicos, a los adolescentes. Y bueno, eran más o menos casi de mi edad. pero desde ese momento que yo me acuerdo que el Señor me usó para predicar el Evangelio, el misterio del Evangelio de Jesucristo, y bueno, eso es lo que a mí siempre me llenó de muchísima alegría y es lo que hoy también puedo compartir a tantos niños con los cuales yo estoy a cargo y también a tantas familias. Así que a los 11 años vos ya estabas hablando, sí, me consta como me has contado, bien por los barrios, tus amigas me cuentan eso. Y, y después, ¿cómo conociste a tu esposo? Contame esa parte. Bueno, en realidad nos conocimos en la iglesia, también íbamos a la misma escuela, pero bueno, más que nada nos conocimos sirviendo al Señor. Y bueno, tuvimos un tiempo de novio, nos casamos y hoy tenemos, bueno, 2 hijos maravillosos que el Señor nos ha dado. Qué bueno, sirviendo al Señor juntos. Me dijeron a mí que el día que se iban a casar los asustó el pastor porque él dijo que iba a tardar como 3 horas la ceremonia, ¿es verdad eso? Y sí, me parece que sí. Sí, bueno, lo que quiero compartir que, bueno, en ese momento tuvimos el privilegio de que, bueno, vos, Juan, puedas bendecir nuestras vidas, puedas bendecir nuestro matrimonio en un momento tan especial. Sí, fue muy lindo para mí. Siempre hago esa broma que se asusté tu esposo, porque tu esposo me cree todo a mí, y a los pastores no hay que creer. Ay, no puedo decir eso en cámara. Pero a veces jugamos y nos divertimos. Aunque vos no lo creas, mi amor, los pastores somos seres humanos también, ¿viste? Entonces jugamos. Y comenzaste a estudiar. Comentame algo sobre tus estudios, que comenzaste, esa parte solamente. Bueno, yo lo que puedo decir es que me inicié en el ministerio dentro de la iglesia con los niños y cuando terminé la escuela secundaria me perfeccioné en el ministerio y bueno, pude empezar una carrera, hice psicopedagogía, después hice la licenciatura en psicopedagogía, hice un postítulo en estimulación temprana, para trabajar con niños, bueno, con desafíos en el desarrollo. Y bueno, eso es de lo que estoy trabajando hoy. Hoy trabajo en un centro de atención temprana del desarrollo infantil que abarca niños desde el nacimiento hasta los 4 años aproximadamente. Y después, bueno, continúo mi profesión en un consultorio, en un equipo interdisciplinario con otras profesiones, con otras profesionales. Y también, bueno, seguimos atendiendo y trabajo de eso, ¿no? Atención ahora esa es una... tu licenciatura y todo lo demás es algo secular, un ejemplo. ¿Podés integrarlo a la iglesia, al Señor? Contame esa parte que me interesa. Sí, porque yo hago de mi trabajo mi ministerio. Yo sirvo al Señor en mi trabajo. A mí me apasiona lo que yo hago, a mí me apasiona trabajar con estos niños, no solo con los niños, sino también con su familia. Y este es mi ministerio también, predicar el Evangelio, ayudar a los nenes a salir adelante, ayudar a aquellos que presentan desafíos en el desarrollo, aquellos que presentan diversas situaciones en la vida cotidiana y que el Señor los pone en mi camino y bueno, yo siempre que viene un nene nuevo se lo entrego al Señor y que Él cumpla el propósito por el cual me está mandando a esos chicos. ¡Qué maravilla! Te felicito, mi amor. Y vos sabés que hay muchas personas que nos están viendo. Hace unos días fue el día del autismo, ¿no? Hay muchas personas que nos están viendo que pueden pasar por esta situación porque hay muchísima gente con esto y yo cada vez estoy conociendo más personas. Pero viste que a veces pega como una aflicción, como un problema, como una carga, y por ahí están viéndonos familias que tienen esta situación y no fueron a ver a un especialista, no tienen temor, o el qué dirán, o la gente, o son cristianos, ¿viste? Porque a veces nosotros por ser cristianos tenemos más prejuicio, como que no nos puede pasar nada, y no somos seres humanos, nos pasa todo el tiempo todo. Decime esa partecita si me pude explicar la pregunta. Sí, en realidad el autismo es un trastorno del neurodesarrollo que, bueno, se caracteriza por una dificultad en la comunicación y en la interacción social, y por la presencia de actividades e intereses que son más bien restringidos, que presentan, son repetitivos, que son estereotipados. Si bien es bueno llegar a un diagnóstico para abordar la problemática de una manera mucho más efectiva, un trastorno no define a un niño. No podemos definir a los niños por un trastorno. Claro, claro. Qué interesante. Porque, sí, es muy interesante. A ver, un nene por presentar autismo no va a dejar de ser esa criatura, sino que, bueno, va a ser ese niño con una condición tal vez diferente, pero en realidad todos somos neurodiversos. Es decir, todos tenemos un funcionamiento del sistema. Me lo vas a decir a mí, que diferente. Todo el mundo dice eso de mí. Todo el mundo, ahora lo estoy comprobando, licenciada, todo el mundo dice eso de mí, que tengo problemas. Lo tomo así porque yo creo que así es la vida, ¿no? ¿Desde cuándo se puede detectar eso en un niño, este tema? Y bueno, cada vez hay más precisión en los diagnósticos y cada vez se puede detectar más tempranamente. Aproximadamente al año de vida ya se puede hacer un diagnóstico en los niños, aunque también se pueden observar ciertas cuestiones mientras son bebés, como por ejemplo la dificultad en la direccionalidad de la mirada. Son nenes por ahí muy pasivos o muy irritables, nenes que presentan dificultad para mirar a la cara, para responder con una sonrisa al rostro humano, a las interacciones con la familia cuando son bebés. Y bueno, a medida que van creciendo, van teniendo mayores dificultades en la interacción social, en el lenguaje. Si bien no es multicausal la causa del autismo, no hay una sola causa. El diagnóstico se hace por la conducta del niño, no es que se puede ir a un neurólogo o a un médico y hacer una prescripción de un análisis clínico o de una tomografía. Hasta ahora no. Hasta ahora, si bien el diagnóstico lo realiza un médico, un neuropediatra o un psiquiatra infantil o un pediatra del desarrollo, pero se realiza desde la mirada de la conducta del niño, de las manifestaciones que tiene. Es decir, vos mirás cómo el nene reacciona y ahí te va dando cuenta si no reacciona como deberían reaccionar todos los niños, por decirlo de alguna manera, para los que no conocemos el tema profesionalmente. Claro, cómo es la conducta, observar cómo es el lenguaje, si se comunica, qué dificultad tiene para comunicarse, cómo se comunica, cómo reacciona, cómo interactúa con los demás. En base a esas cuestiones es que hoy se puede realizar un diagnóstico. ¿Y cómo es el avance en el tratamiento? ¿Se ve, es muy prolongado, hay avances rápidos y menos rápidos según la criatura? Contame esa parte. Claro, en realidad es muy personal, porque depende del avance de cada persona en particular. Los tratamientos se adecúan a cada niño en particular. No hay, por ejemplo, dos tratamientos que sean exactamente iguales, porque cada niño presenta un desarrollo particular, entonces cada tratamiento debe adaptarse a esas características particulares del niño. Hay nenes que avanzan rapidísimo, hay nenes que tienen más desafíos en el desarrollo y que el avance les cuesta un poquito más, pero bueno, con un tratamiento interdisciplinario eso fortalece muchísimo a los nenes y los ayuda a salir adelante. No trabajamos desde lo que no se puede, desde la discapacidad, sino priorizamos las fortalezas que tienen los nenes y trabajamos desde lo que pueden hacer. Claro, y en este trabajo interdisciplinario que estás contando, ¿quiénes intervendrían aparte de psicopedagoga, digamos? ¿Quiénes son los que intervienen? Bueno, primeramente tenemos un médico neurólogo, que es el que prescribe las diferentes especialidades a tratar con las criaturas, y bueno, psicopedagogía, fonoaudióloga, terapia ocupacional. Y en otros casos también interviene una psicóloga o psicólogo. Y viste que los seres humanos, casi todos, yo nunca generalizo porque no se puede generalizar, Jesús no generalizó, así que yo mucho menos, ¿no? Pero viste que casi todos los seres humanos somos de tapar, de esconder, de guardar, de no diga, no hable, no cuente. Eso hace mal, ¿verdad? La criatura, al no ir a un profesional, porque por ahí hay personas que ahora están viendo y ven alguna diferencia en sus hijos, sus nietos, no sé lo que fuere, y no se animan porque dicen, no, viste, vamos a orar, y yo oro, vos sabés que yo oro, vos me conocés, mi amor, he orado muchas veces por vos, yo oro. Pero en este caso, ¿cómo es el tema? Sí, en realidad, obviamente, el Señor está en primer lugar y Él es el que define todas las cosas, todas las situaciones, pero bueno, si Dios creó la ciencia, Dios creó la ciencia también para que pueda ser utilizada en favor de los seres humanos, ¿sí? Para bendecir a los seres humanos. Y bueno, cuanto antes se detecten ciertas banderas rojas en el desarrollo infantil, bueno, en este caso hablando del autismo, cuanto antes se detecte y antes se comience el tratamiento, mucho mejor va a ser el pronóstico para estos nenes. Y se dice que bueno, la atención temprana, la estimulación temprana cambia pronósticos. Ah, mirá qué interesante. ¿Alguna bandera roja? Contame, para tener la idea general. Y banderas rojas en el desarrollo, en el caso del autismo, son por ejemplo la dificultad en atención conjunta, es decir, en interactuar en los primeros momentos de vida del niño, que se da aproximadamente la atención conjunta a los 9 meses, que es una interacción entre la mamá, un objeto y el niño, por ejemplo un juego, ¿sí? Se da, por ejemplo, otra bandera roja es cuando hay nenes que comienzan a hablar, a decir sus primeras palabras, y aproximadamente entre los 18 y 24 meses, que es un periodo crítico en el desarrollo, pierden todas esas habilidades comunicativas que tenían, pierden la intencionalidad de comunicarse. Otra bandera roja es que no se desarrolla el lenguaje adecuadamente. Que el nene tenga aproximadamente un año y medio, y bueno, no dice mamá, no dice papá, no interactúa, no mira la cara, no realiza un juego social con las figuras de crianza. Esas son banderas rojas que, bueno, llaman la atención, y cuando vemos que suceden estas cosas es hora de consultar al pediatra de ese niño. Claro. Ahora, el pediatra, ¿no? Ahora yo le voy a echar la culpa a los profesionales, a ustedes. El pediatra, cuando atiende a una criatura de que nace y viene, ¿no se da cuenta? Disculpa mi ignorancia, pero ¿cómo te sabe que no es mi tema? ¿No se da cuenta que es diferente o cómo? En realidad, los pediatras que no están formados en desarrollo o en neurodesarrollo, en todos los controles son más específicamente controles de salud, medirlo, que crezca bien, cómo se alimenta, si camina, no camina, si se sienta, no se sienta. Y muchas veces estas cuestiones que son tan sutiles en el desarrollo infantil, si el pediatra no está especializado en desarrollo, se pasan por alto. Y bueno, es ahí donde muchas veces se pierde tiempo, porque no, ya va a hablar, ya va a hacer esto, ya va a hacer lo otro, y muchas veces perdemos un tiempo de gran plasticidad cerebral en el cerebro del niño, que es indispensable. Y eso de caminar en puntas de pies, contame esa partecita. Sí, muchos nenes caminan en punta de pie, más que nada tiene que ver con una cuestión sensorial, de propioceptividad, de sentir, que también en el diagnóstico del autismo se hace mucho hincapié en esta cuestión sensorial. Hay actividades sensoriales que son atípicas, que son diferentes a un nene con un desarrollo típico. Es más que nada buscar información sensorial. Mira, No, no, viste, es interesante porque, como en mi caso, uno desconoce muchas cosas técnicas, y está bueno que la gente se informe para si hay algún caso, tomarlo lo más temprano posible y que no te pierdan miedo y pierda la vergüenza, ¿verdad? Porque es la única forma de ayudar a la criatura. Y bueno, yo he leído libros donde las criaturas progresan extraordinariamente. ¿Cómo es tu relación con eso, con los progresos, con esa de los nenes? Sí, en realidad siempre se van valorando los progresos. Nosotros como terapeutas lo que tenemos siempre en cuenta es que nuestros tratamientos sean efectivos y medimos el progreso. Entonces vemos que el nene siempre va avanzando, va adquiriendo nuevos logros, nuevas habilidades. Ahora si vemos que se estanca o que hay regresiones o retrocesos, bueno, es hora de modificar las estrategias que nosotros estamos implementando. Generalmente al trabajar teniendo en cuenta el perfil individual del niño, del desarrollo del niño, los programas son bien ajustados. Entonces generalmente los progresos se ven siempre, ¿sí? En algunos se ven más rápido, en otros se ven más lentos, dependen también el grado de dificultad que presenten los nenes. No sé si te des cuenta, Caro, que te estoy sacando una información profesional y no te estoy pagando ninguna consulta. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Qué dice tu familia cuando sabe tu trabajo? Vamos a cambiar un poquito el ángulo. ¿Qué dice tu familia cuando sabe tu trabajo y sabe con qué pasión lo tomás? Pues yo sé que sos pasionaria en esto. ¿Con qué pasión lo tomás y con qué amor? ¿Qué dice? Contame. Bueno, es interesante, ¿no? Porque a ellos también les llama la atención... les gusta, me preguntan, me consultan, o si ven algún nene por ahí entre comillas diferente, me preguntan, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tendrá? ¿Por qué esto? ¿Por qué esta reacción? ¿Por qué esta respuesta? ¿Por qué esta actitud? Y bueno, y lo que siempre me cuestionan es que siempre estoy estudiando. Pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, me alegro. Mirá, Caro, como ves se pasa rápido el programa. Yo te agradezco porque estudiás tanto para resumírmelo a mí en un ratito y que yo ignoro todo esto. Pero yo creo que este programa va a ayudar a mucha gente, a que le pierda temor a este tema, a que se jueguen, que vayan a los profesionales, que se saquen la duda. Si no tienen problema, gloria a Dios. Y si tienen problema, Dios está para bendecir y ayudar, ¿no? Pero bueno, nos quedan más o menos 3 minutitos de programa. Si tenés algo en el corazón para decirle a la gente que nos está viendo, lo que sientas del Señor, de tu profesión, de mamá, lo que quieras, decirnos con toda confianza. Sí, en realidad el Señor es el que creó a los niños, el Señor ama a los niños. Como decía anteriormente, por más que haya un diagnóstico, eso no va a definir a ningún niño. Los niños son criaturas de Dios, son creación de Dios, son hijos de Dios, están en las manos de Dios y están bajo el control del Señor. Por lo tanto, cualquier dificultad que como mamá, como papá, como abuela, abuelo, tío, tía, puedas ver, no dudes en consultar al pediatra, no dudes en consultar a un profesional, porque de esa manera no estás haciendo visible nada malo, sino que estás bendiciendo a ese niño, a esa niña, porque cuanto más temprano, cuanto más precoz sea el diagnóstico, más temprano va a ser un tratamiento, y sabemos que con el tratamiento todos estos nenes pueden salir adelante. Sabemos que con un tratamiento adecuado y un niño que responda adecuadamente a ese tratamiento, pueden realizar su vida. Pueden ir al jardín, pueden ir a la escuela. Muchos llegan, si bien el autismo es una condición que dura toda la vida, pero hay muchísimas personas con autismo que pueden ir a la universidad, que pueden casarse, que pueden tener hijos. Entonces hay que perderle el miedo. El diagnóstico no define a la persona. Los niños son hijos de Dios. están bajo la guía, el control del Señor. Entonces, cuanto más podamos ayudarlos nosotros, más vamos a bendecir sus vidas. Bueno. Y bueno, eso es lo que yo les quiero decir. Gracias, que no tengan Caro. Miedo. Gracias, Caro, gracias. Una gran bendición. Bueno, cariño a tu esposo, a los nenes, a la familia, a la gente de Colón, que los amo tanto, los amamos como familia. Muchas gracias, mi amor, muchas gracias. Nos has sacado muchas dudas. Dios te bendiga. Y el Señor te recompense, ¿sabes? Porque yo no te voy a mandar ninguna ofrenda. El Señor te recompense. Bueno, un gusto, mi amor. Dios te bendiga. No. Quiero decirle a todas las personas que se nos termina el programa. Este es un tema apasionante, un tema actual, un tema donde nosotros tenemos que meternos, tenemos fe, somos hombres y mujeres de fe, pero también Dios ha puesto la medicina a nuestro alcance para que nos sirvamos de ella. Así que quiero decirle, todas las personas que están pasando esa situación, no bajen los brazos, sigan adelante, confíen en el Señor es nuestra fuerza, Él es nuestro pronto auxilio y Él es capaz de hacer un milagro así en un momento. Así que sigamos adelante porque viene lo mejor. Dios les bendiga, hasta el próximo programa.